Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, para todo México a través de los diversos sistemas de cable. Gracias por continuar con nosotros. Y nos vamos al estado de Guerrero porque allá nuestro compañero Jorge Zorrilla ha estado documentando la desaparición y búsqueda de varios profesionistas. De esta manera, este fin de semana, familiares, amigos y padres de las cuatro personas desaparecidas desde el 19 de junio realizaron pintas en muros y han pegado también cartulinas en las calles de las colonias de Acapulco exigiendo a las autoridades la presentación con vida de los profesionistas. Las pintas, los volantes y la pega de cartulinas con información de los médicos Marvin Hernández Ortega y Raimundo Tepeque Cuevas, los licenciados en Turismo y Administración de Empresas José Osvaldo Ortega Saucedo y Julio César Mejía Salgado respectivamente, se han colocado principalmente en las colonias Bellavista, Progreso, Santa Cruz, Morelos, Miguel Alemán y Hogar Moderno. Hay que enfatizar que este día se cumplen ya 17 días de la desaparición de los cuatro profesionistas que regresaban de la capital del estado, Chilpancingo, a donde habrían acudido a realizar trámites ante la Secretaría de Salud. Desde aquel día se informa que al regresar pasaron a Tierra Colorada y posteriormente regresaban al puerto de Acapulco por la carretera federal Acapulco, México. Ahí es donde se presume que en las inmediaciones del poblado de Jolapa, pues les habrían marcado el alto en un retén de elementos de la policía comunitaria agrupados en este sistema y desde entonces se ignora su paradero, a pesar de que las autoridades han enfatizado que estarán coadyuvando para su búsqueda. Los familiares han reprochado que no se ha hecho lo suficiente. Y bueno, continuando en Guerrero, le menciono que un lamentable accidente se suscitó este fin de semana. El exceso de velocidad entre taxistas de Acapulco causó este fuerte accidente, dando como resultado 9 personas lesionadas y 7 vehículos siniestrados. Esto se suscitó en la avenida escénica que comunica la bahía con la zona Diamante de Acapulco. Al lugar llegaron bomberos y personal de protección municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica a los lesionados. El accidente provocó que uno de los choferes de un taxi quedara prensado en el interior de su unidad, por lo que personal de emergencia realizó labores de rescate urbano con equipo hidráulico para la liberación. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Acapulco para su atención y valoración médica. Y bueno, le menciono que también en el Estado de México, Eduardo Valiente Hernández ha rendido protesta ante el gobernador mexiquense Erubiel Ávila como nuevo comisionado de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Esto en relevo de Damián Canales, quien presentó su renuncia al cargo. Y ahora nos vamos con información de Morelos, porque durante la inauguración del Encuentro Interinstitucional de Orientación Ciudadana, el secretario de Gobierno de esta entidad, Matías Quirós Medina, mencionó que ante los problemas sociales donde la gente ha perdido la credibilidad en sus instituciones, el gobierno del estado ha apostado a brindar las herramientas eficaces que ayuden a atender el tema de la prevención del delito a través de una sociedad de derechos y una mejor cultura. Hay que enfatizar que en Morelos durante los últimos días se ha suscitado una ola de homicidios. No ha habido explicación por parte de las autoridades. Sin embargo, pues ante ello han salido a informar solamente que se está invirtiendo en la materia de seguridad y se está también trabajando en la prevención del delito. En este sentido, el secretario de Gobierno aseguró que generarán los canales de comunicación con los municipios para hacer llegar a los ciudadanos la información necesaria que ayude a salvaguardar su vida e integridad. No ha sido sencillo, compañeros y amigos todos del sector público, porque hoy estamos enfrentando un grave problema como sociedad, un proceso de descomposición que tiene que ver con la falta de credibilidad en las instituciones, la falta de confianza en las instituciones. Y por eso es muy importante el trabajo de cada uno de ustedes, que nos permitan hacer ese vaso comunicante entre la sociedad y la autoridad, entre la sociedad
y sus representados. Ustedes son esa parte humana, ese rostro que conocen a Pedro, a Juan, a María, a Héctor, y que ante una crisis o alguna problemática seguramente van a recurrir a ustedes para recibir la orientación correspondiente. Pero es correcto y es sensato que ellos también conozcan la información, porque eso les da argumentos y les da elementos para poder el día de mañana vivir y exigir una sociedad de derechos. Cuando en muchos de los discursos hablamos de una sociedad de derechos, estamos hablando precisamente que se tenga derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y un derecho también a la información. Y continuando en el estado de Morelos, un tema que ha sacudido a la comunidad universitaria es el que ha sacado a la luz el rector de la máxima casa de estudios en Morelos, Alejandro Vera, y que tiene que ver con la reciente reforma en materia de anticorrupción. De esta manera advirtió que las modificaciones que los legisladores realizaron la semana pasada a la Ley Orgánica Universitaria pues están afectando la autonomía. Acusó que la comunidad universitaria no fue consultada sobre estas reformas y advirtió que ante ello habrá movilizaciones. Durante la inauguración de la exposición artística Cuatro Estaciones realizada en la unidad Los Belenes, el rector Alejandro Vera llamó a los diputados de la legislatura actual a revertir esta reforma aprobada, pues dijo estarán haciéndolo por parte de la comunidad universitaria movilizaciones para que se respete esta autonomía. Señaló que la reforma evitó la opinión de la comunidad, además de que no se realizaron consultas para integrarla. La reforma constitucional establece en su artículo 23, diagonal C, que cada uno de los organismos públicos constitucionales autónomos deberá contar con un órgano interno de control que se encargará de la fiscalización de todos los ingresos y egresos dotados de autonomía técnica y de gestión, que es el caso de la universidad, pero advirtió, ella ya cuenta con uno interno. Además, establece que el titular de dicho órgano interno de control será designado por el Congreso del Estado mediante el voto aprobatorio de cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes. Durará 6 años en su cargo, pudiendo ser designado por un periodo más, lo que supera el periodo del propio rector. Además de su pago, pues será sufragado por la máxima casa de estudios, pero dependerá administrativamente del Congreso del Estado. Ante esto, por supuesto, ya ha habido señalamientos y se espera que mañana martes sea convocada una manifestación en las calles de Cuernavaca.